Rubén, estamos en León, en directo, un miércoles más. Hoy hemos ido un poco más tarde, pero aquí estamos, a la cita, 987 Live, y esto es Te Damos Una Vuelta. Bienvenidos y buenas noches a todos que acabáis de llegar a casa de trabajar. Hoy tenemos un invitado también de lujo como en la semana anterior. Hoy está con nosotros y nos va a dar una vuelta por León, Julio César Álvarez. Le conocen ustedes como Julio Osteleón. Es el actual presidente del Círculo Empresarial Leonés. Y vamos a saber algo más de él, nos va a contar cosas, y aquí está con nosotros. Julio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, nos has hecho esperar un poco, pero ya estábamos en movimiento. Ya estamos en movimiento. Pues estamos subiendo por la avenida de la facultad y vamos a ir hoy, vamos a pasar por el hospital en un principio para ver qué movimientos hay en el hospital, porque León a estas horas de la noche baja el ritmo de la ciudad. Julio, cuéntanos un poco más de ti. De cuarenta y pico años, ¿no? Cuarenta y pico años, venga. Empresario, ¿ya tus padres eran empresarios? ¿Cómo te viene lo de la vena de empresarial y estas cosas? Pues la verdad es que me vino desde joven, tengo que reconocerlo. Pero bueno, mis padres no es que fueran empresarios al uso. Mi padre fue albañil, constructor de estos, de los de antes, como digo yo. Y bueno, pues una enfermedad se jubiló y ahí se quedó su faceta de empresario, ¿no? Pero después, bueno, pues un negocio pequeño familiar y yo empecé a ver que esto me gustaba. Y de ahí, pues aquí estamos, ¿no? Pero bueno, mi primer trabajo, como quien dice, fue camarero. O sea, que yo creo que detrás de una barra vimos que nos gustaba el tema de la hostelería y continuamos. Y trabajar de la noche, empezaste a trabajar de camarero y ahora sí, actualmente ya diriges... aquí en Lancia. ¿Aquí en Lancia? ¿Tú recordarás? Sí o no, Lancia era... La época Lancia. El otro día preguntábamos a Mures que cuándo va a volver la movida o la fiesta a Lancia, porque va por barrios, el húmedo, el Cid... Sí. No sé, yo que lo viví en los años 90, que fue cuando se abrió Lancia y cuando explotó Lancia, la verdad es que lo veo un poco difícil, según está León ahora. Pero bueno, fueron unos años bonitos, de mucho trabajo, de muchas copas. También es verdad que no había mucho más ocio que las copas y el cine, ¿no? Pero bueno, fueron años intensos y bueno, como tú sabes, con mucha movida. Mures fue conocedor de ello y estaba allí con nosotros muchos días ya haciendo sus sesiones. Pues yo también quiero a todos los que nos seguís, que ya sois muchos ahora mismo conectados a 987 Live, quiero, porque a Julio le preguntaba antes que si conoce la canción de Come McDonald's, que está tan de moda esta semana. Son dos personas, un filósofo y una diseñadora de moda, que salieron en un programa de televisión con sus canciones, con su canción en este caso, de Come McDonald's, y está reventando en las redes sociales. ¿No lo has oído, Julio? Pues yo no, la verdad es que estoy una semana de feria y no he oído nada. Eso, has estado en Barcelona, en Alimentaria, ¿no? En Alimentaria, ¿no? Sí. ¿Había mucha gente de León pues en Alimentaria? Sí, había gente de León. La verdad es que nos hemos encontrado con gente visitando la feria como nosotros por trabajo y nos hemos encontrado con expositores de León, que eso siempre gusta, ¿no? Pues mira, Embutido Rodríguez tenía un pedazo de stand maravilloso, Feblame de Cecinas tenía otros stands maravillosos, estuvimos con Pedro de Leyenda del Páramo y bueno, con muchos otros, tampoco me quiero olvidar, pero vamos, que bueno, te gusta, ¿no? Estás en Barcelona, en una feria internacional de alimentación y encontrarte gente de tu tierra, pues eso es bueno siempre. Bueno, pues vamos a escuchar, te lo voy a poner porque claro, tenemos en directo, tenemos el móvil y ahí tenemos en el programa, ahí lo tenemos, vamos a escucharlo. Venga. A ver qué te parece. Es muy... La Pili. Cómeme el donut, se titula la canción. Te meto un entrecó, yo no compro fo, lo wey tú, sí, te traigo todo el ki, ka. La cara partida, se la dejo en glitch. Y aquí siempre toda la última, siempre toda la última. Siempre la última, esta es lo último de lo último, está arrasando en las redes en todo el mundo, ahora mismo. A Julio se nota que te gusta correr, ¿eh? Te gusta correr. El otro día vamos comunes a 30, 40. Con Julio vamos. A ver, no sobrepasamos el límite de velocidad, no, pero... Es la actividad intensa del día, que todavía como no habéis dejado parar, pues... Pues relájate un poco. ¿Sabes? Venga, vamos a relajar. Que vienes a hacerte unas pruebas médicas, ¿todo bien? Sí, todo bien. Sí. Unas horas raras para hacer las pruebas, pero bueno, todo bien. Cuéntanos un poco, el grupo Osteleón, no solamente en León, sino Barcelona, Madrid... Pues estamos presentes ahora, mira, en León, Valladolid y Salamanca, en nuestra comunidad,
y en Madrid y en Barcelona. En Madrid y en Barcelona con residencias, en Salamanca también con una residencia y en Valladolid con un restaurante. Y después, bueno, pues en León, lógicamente, que es donde está la central y donde están pues también una residencia y la incorporación hace un año del hotel y la cafetería de enfrente del hospital. Uh-huh. Y bueno, pues nuestra empresa de catering y bueno, pues eventos, aquí estamos un poco, bueno, y toda la parte corporativa, digamos, ¿no? Las oficinas centrales están aquí, o sea que la mayoría del empleo que generamos está en León. Y coméntame, Julio, tú has vivido mucho tiempo en León, vives en León. ¿Cómo ha cambiado León? Por ejemplo, la gente joven se va, ¿qué se puede hacer? Luego hablaremos del ciclo empresarial leonés, que también contribuye, lógicamente, a que la gente se quede y hacer muchas cosas, pero ¿por qué te crees que se va la gente de aquí, de León, que no prospera, que no prosperamos, que eso es lo que decimos todos? ¿Estamos equivocados? ¿Tienes su parte de razón? Cuéntanos un poco. Bueno, yo creo que, bueno, que es lícito, en un primer lugar, que la gente quiera probar a salir de su tierra. Uh-huh. Lo que pasa es que ahora, aparte de lícito, estamos viendo que muchas veces es necesario, ¿no? Y eso es el problema. Es decir, el problema no está que la gente salga porque quiera ver, aprender, trabajar fuera y demás, sino el problema está en que la gente sale porque muchas veces no encuentra aquí pues el trabajo, ni el adecuado, ni muchas veces el trabajo, ¿no? Y eso es un tema que, bueno, pues que yo creo que tenemos que entre todos... ¿Le echamos la culpa siempre al ayuntamiento? ¿Son ellos los encargados de que esto no ocurra o lo tenemos entre todos un poco? Yo creo que los culpables... Yo no me atrevo a decir quién ha sido. Lo que tengo muy claro es que los responsables de que esto sea así es toda la sociedad. Y los que tenemos que estar es unidos para que esto cambiarlo. Es decir, aquí no vale echar la culpa y tú más, que juegan muchas veces nuestros políticos y los de toda España. Eso no vale. Aquí lo que tenemos que es que arrimar el hombro entre todos, empresarios, trabajadores, administraciones públicas, ciudadanos, jubilados y niños, si me apuras, para que esto intentar cambiarlo. ¿Cómo? Pues no sé, pues habrá que coger muchas ideas y analizarlas y las mejores trabajarlas, ¿no? Pero no vale decir que la culpa es del ayuntamiento o que la culpa es de la diputación o de la Junta de Castilla y León. Vamos a dejar de echar culpas fuera, vamos a mirarnos al ombligo y vamos a intentar entre todos revertir esa situación o al menos pararla. Revertirla de golpe será muy complicado, pero bueno, por lo menos pararla, ¿no? Ya te digo, no el que marches porque quieras explorar fuera y quieras volver, que sería ideal, sino el que marches porque no tengas qué hacer aquí, que eso es realmente el problema. Bueno, eres elegido presidente del FEL. Cuéntanos un poco, vais a presentar ahora jóvenes empresarios. ¿Esto es porque hay una asociación nueva que se va a presentar de jóvenes empresarios y venís detrás, lo habéis visto y decís, bueno, representamos también nosotros, o ya es una idea que lleváis mucho tiempo? No, mira, el FEL lleva trabajando con los jóvenes empresarios, porque de hecho nuestra junta directiva es muy joven. Oye, que ya bajamos el nivel, cierto, de joven empresario. He estado en la página del CEL y he visto todos los currículos que tienen todos los que forman la junta directiva. Y como bien dice el presidente de Diputación Bajo, que más da, que tengas que no tengas, ¿no? Tienes posgrado, eres licenciado en Derecho. Sí. ¿Es un posgrado pagado, un posgrado hecho de verdad? ¿Los has puesto para añadir el currículo o no? No, la verdad es que no. Mira, uno de ellos está hecho aquí en León y la pena es que ya no se hace. Eso fue una verdadera pena. Me conocí, por cierto, a buenísimos compañeros que alguno está hoy en Washington trabajando, ¿no? Te quiero decir que, bueno, yo creo que el tema de los posgrados, los bonos cuestan, ¿eh? No nos engañemos. Es decir, que los bonos posgrados, por desgracia, son muy caros. Y bueno, sí es verdad que no por tener un posgrado alguien es mejor que otro, ¿no? Es decir, uh-huh. También te digo que, bueno, yo el último lo he hecho hace 2 años y medio, 3 años en el IE, y la experiencia fue súper súper gratificante. Es decir, o sea, aparte seguimos formándonos. Yo creo que sí, yo creo que no, que es irremediable. Es decir, mi visita alimentaria tiene una parte de formación. Yo me he llevado a parte de mi equipo y hemos estado visitando stand y he estado viendo hornos nuevos de última generación y al final es una formación continua, ¿no? Hemos estado viendo producto nuevo en alimentaria y en Osteco pues maquinaria nueva, ¿no? Maquinaria de café, maquinaria de cocina, y eso es una formación continua y eso hay que buscarlo. Es lo que decíamos antes, tú puedes salir fuera, pero bueno, puedes salir fuera para traer talento a León, ¿no? Ahora seguimos hablando del CEL. ¿Qué te parece lo del tema del parking de aquí?
no es suficiente venir al hospital a pasarlo mal, que encima tenemos que pagar por el parking y para que no parquemos fuera, aran el terreno, no lo tapian, lo cierran. Bueno, la polémica esta de... Pues es una decisión que alguien tomó hace 10 años, no es de ahora, no es una decisión que se haya tomado ahora. Está claro que incomoda. Pero incomoda, yo te puedo decir que ahora voy a Madrid todas las semanas, 2 días, y nadie se plantea, si no hay un parking, estar buscando aparcamiento. Es decir, a veces va con las mentalidades. Es verdad que no nos gusta a nadie, y menos en ciudades pequeñas, pagar por aparcar como no, claro, nos gusta pagar, claro, por la hora, o sea, eso es evidente. Pero la comodidad de llegar a un sitio, poder aparcar, estar tu coche tranquilo, estar bien aparcado y no tener esa boleta amarilla que tenemos a veces. Tenemos a veces sin el parabrisas. Pues es la que hay que valorar. Evidentemente esta decisión, te vuelvo a decir, se tomó hace 10 años y yo no sé ni qué corporación estaba, ni quién la tomó, ni quién no la tomó. Pero bueno, hoy es una realidad y bueno... Yo ahí poco más, porque no tenemos, sí, nada que ver con el parking y Estamos en el hospital, bueno, no, la verdad es que no hay mucho movimiento hoy por aquí. Decís que lleváis, Grupo Estereón, lleváis la cafetería y el hotel. ¿Hay movimiento? ¿No hay movimiento? Sí, sí hay movimiento. La verdad es que bueno, pues oye, es el hospital de León y al final todos, cuando tenemos algún problemilla, acabamos aquí y después hay muchas consultas. Sí, sí, vamos por la universidad, por ejemplo. Eso, vamos a entrar a la universidad, sí, así vemos cómo está, si también hay movimientos, si la biblioteca está abierta a estas horas, si los estudiantes están. Cuéntanos más del Círculo Empresarial. ¿Cuál es el objetivo del Círculo Empresarial Leonés para los nuevos empresarios jóvenes menores de... Pues mira, te decía, lo de los jóvenes empresarios que nos hemos saltado, ¿no? Eso es decir, sí, siempre hemos trabajado y tenemos varios programas, como es CEL Orienta y CEL Emprende, que van destinados a los jóvenes, y estos programas, no me acuerdo los años, pero vamos, llevarán 7 años vigentes. Nosotros ya tuvimos un lanzamiento de grupo de trabajo. Nosotros no lanzamos una asociación nueva dentro de nosotros. Nosotros lo que saltamos ponemos en valor es un grupo de trabajo. Lo mismo que hay un grupo de trabajo de mujeres empresarias específico, pues vamos a poner en valor la composición de un grupo de jóvenes empresarios dentro del CEL. Pero con una peculiaridad que va a tener este grupo, ¿no? Y lo explicarán perfectamente ellos el martes. Va a tener la peculiaridad que va a poder estar cualquier joven de León, tenga empresa o no, porque entendemos que si es joven no tiene por qué tener empresa y que puede aportar muchísimo con ideas. Entonces, cualquier persona que quiera aportar al mundo empresarial, al mundo del emprendedurismo, a las posibles startups tan de moda que están, a lo que sea de León, va a tener un grupo de trabajo dirigido por ellos, por los jóvenes, coordinado por ellos, por los jóvenes, con actividades que te puedo decir que tienen un montón de ellas programadas. Y lo que va a hacer el CEL es prestar su apoyo, prestar sus instalaciones, prestar su apoyo, bueno, pues tutorizar, como ya veníamos haciendo, si es que es necesario, algunos proyectos que los jóvenes quieran hacer y que necesiten una tutorización, e incluso la financiación de algún proyecto que bueno, pues que las entidades financieras confíen en un 30 o en un 40, me lo estoy inventando, y que haga falta ese otro 70% o ese 50%, se buscaría inversores dentro del círculo para que estos proyectos que puedan tener arraigo, puedan tener capacidad de crear semilla y de crear empleo en León, no se pierdan. Julio, ¿y cómo es la... la relación que tenéis con otras asociaciones empresariales, que parece que siempre el CEL, la CEL, no sé qué, siempre estamos que decimos, o eres de uno, eres de otro, eres de Real Madrid, o eres del Barça? ¿Realmente hay esa disputa? Bueno, ahora hay que ser de la cultural. Bueno, o sea, eso siempre. Del Barça y del Madrid, pero de la cultural. Primero de la cultural, que luego vamos del a salvar, seguro. ¿Y en asociaciones empresariales, cómo está, cómo es la relación entre unos y otros? A mí te diría que fueras del CEL. Me dices que yo te diría que fueras del CEL. Y si eres de la FELE, pues mira, mejor para ti, pero que seas del CEL, ¿no? Pero las relaciones son buenas. Las relaciones son buenas. Yo creo que las relaciones, yo al menos desde que estoy, nunca recuerdo que sean tan buenas como hoy.
Yo creo que Anik, esto estamos viendo aquí la universidad, perdona, que sí, pero está cerrada. Pero es que está cerrada. Está cerrada la biblioteca. O sea, que no están estudiando mucho hoy, ¿no? Nada, hoy es miércoles, nada, no hay mucho. No hay exámenes todavía. Pues vamos a acercarnos a ver si podemos por un casual meternos por la catedral. Vamos a ver estas horas también. Venga. Si por la catedral, por la calle ancha, hay mucha gente o no hay mucha gente. Hablábamos de las relaciones que tienes con otras personas. Las relaciones son estupendas, tanto con la cámara, como no puede ser de otra forma, como con la Fele. Entonces la relación ahora mismo es estupenda. Yo lo he dicho y lo diré mientras no pase. A mí lo que he hecho en falta es que no hagamos más cosas juntos. Y lo digo ahora con autocrítica. ¿Lo lanzamos así? Sí, sí, desde las asociaciones empresariales. Como he dicho antes, que León tiene que luchar junta por León. No separada, junta por León, y es lo que tenemos que hacer. Tenemos que, yo creo que todos los que estamos en este coche y la mayoría de la gente que nos esté escuchando querrá que León esté arriba y querrá que León sea puntero. Uh-huh. O sea, ¿qué más da que lo proponga A, B, C, D o F? Si es una buena idea para León, hay que apoyarla siempre, venga de donde venga. Bueno, pues tenemos los seguidores que te están dando enhorabuena. Me gusta esa idea del apoyo a los jóvenes emprendedores. Espero que funcione muy que te viene. Óscar Campillo, que nos ha saludado desde casa. Hay que decir a todos, a Carlos Sánchez Campillo, que nos sigue, y que hay que decir que tenemos 20 segundos de retardo. Entonces hay muchas veces que sale de la ventana a saludarnos y ya hemos pasado. O hemos pasado o no hemos pasado todavía. Entonces tenemos esos 20 segundos. Y aquí vete anunciando, voy más despacio y... Claro, no, que ya lo he puesto yo en las redes sociales, que me lleva, vamos. El otro íbamos muy despacio. Vamos a ir más despacio. Los planos, claro, hoy no nos persigue la policía, el otro día nos perseguía la policía porque llevamos iluminación en el interior, lógicamente. Claro. Y seguimos con nuestro Lexus, esto es 987 Live, y recordarles que hoy está con nosotros Julio César Álvarez, el presidente del Círculo Empresarial Leonés de siempre. ¿Y cómo era Julio de pequeño? ¿Era malo? ¿Era bueno? ¿Era un trasto? ¿Cómo era? Porque... Pues está mal decirlo, pero era bueno. Era buena pieza, ¿no? No, era bueno. No. ¿Sabes lo que... creo que influyó mucho, que a los 13 años me cogió mi profesor de educación física y me dijo, tú a voleibol. Entonces, claro, lo de salir se me fue complicando, porque los viernes entrenaba hasta las 10:30 de la noche, los sábados jugaba, los domingos viajaba con el equipo de primera, y entonces, claro, pues hubo ahí un momento de unos años que dije, joder, pero si mis amigos del barrio salen y tal, y yo cuando podía estaba tan cansado que no tenía ganas ni de salir. Entonces, y después empecé a trabajar de camarero, entonces estaba en la noche, pero trabajando. Y la noche te habrá dado... Bueno, anoche podíamos estar escuchando la noche. ¿Qué echas de menos de la noche? Porque ahora ya la noche es diferente. Por cierto, me va diciendo la gente, me dice, te lleva tramo, que se nota cuando vuelva la cámara, cuando ahora hemos cambiado el plano del miércoles pasado a este, hemos puesto el plano en la parte superior del vehículo y tenemos un panorama más amplio, estamos por la zona de La Palomera ahora mismo, y dice que me llevas a tramo. O sea, ¿Cómo te verán? Vamos a ir en moto. Oye, pues tengo la moto, la podemos coger. Te tienes que haber metido por aquí, porque aquí ahora tienes que volver a dar la vuelta, esta dirección prohibida. Claro, me vas distrayendo, me dices que voy a tramo. Claro, pero eso se trata, porque algo te tengo que engañar. Cuéntanos un poco, ¿cómo ha cambiado la noche de aquella época, de hace 25 años ahora? Mira, pues el otro día lo hablaba... A ver, ¿dilo por aquí? Sí, sí, por aquí salimos a... El otro día lo hablaba con gente que trabajó conmigo en aquella época, ¿no? Y habrá influido, pues evidentemente, los precios de las copas, habrán influido, como yo digo siempre, que ahora tenemos mucho más socio que antes no había. Ahora estás con un Smart, tú ahí dirigiendo toda la operación esta que estamos haciendo, y antes no teníamos ni teléfono en casa. Entonces, claro, las diferencias son muchas. Pero yo recuerdo, y yo creo que tú... Somos de la par. Sí. ¿Eh? Tú eres del 71 y yo soy del 70. Bueno, pues eso, somos de la par. Por aquí te tienes que haber metido. Da un poco más atrás. Que hoy no tenemos a la poli, venga, va. Da un poco más atrás, que bueno, son unos metros. Mira que vamos a llamar a Delmira, la jefa de la policía. Oye, este coche es una maravilla, ¿eh? No hace ruido. Es un Lexus, ¿eh? Es un híbrido y es muy potente. Pero, esto es una maravilla. No, si ya lo veo, que esto tira, vamos. Ahora, derecha o izquierda. derecha. Salimos a la carretera de los Cubos, vamos al Espolón y ya del Espolón ya bajamos. Pues, ¿tú recuerdas las copas que se tomaba la gente antes cuando entraba en un local? Y ya les decías, oye, a los amigos ya, oye, marcharos, que lleváis unas cuantas rondas aquí y vais a ir a otro y a otro y a otro, ¿no? Y ahora cuando hablo con algún compañero de la noche, que nosotros no estamos en la noche ahora, pero tenemos muchos amigos y compañeros hosteleros, me dice, bueno, eso de invitar a alguien esta ronda, eso hace mucho que no se ve, ¿no? Y eso de repetir dos o tres rondas en un local es impensable, ¿no? Yo es lo que más cambio, ¿no? Yo creo que
que antes había un ambiente muy, muy, muy sano en las copas, ¿no? Uh-huh. Y ahora no digo que no lo vaya porque ahora mismo lo desconozco, pero nos hacía gracia el otro día comentando con camareros de la época, pone copas, que nos llamaba, sí. Pone copas, que nos pone llamaban, copas, sí. No camareros, y pues aprendí tarde eso, pero qué razón tenía. Pues eso, que antes llegaba la gente y decía, oye, nada, que invita a aquellos al final de la barra, que pago yo. Y llegaban ellos, ponles ahora otra copa y tal. Y eso ahora pues no se ve ni las barras de los bares, ¿no? Pues ahora, fíjate, me dice Juan Carlos Vázquez Quirós, dice, era bueno. Dice que me iba conmigo en el autobús de los Agustinos. Eso nos va diciendo. Eso es un amigo, ¿te das cuenta? Sí. Saludamos a Elena García también, que nos saluda desde la ventana. Bueno, el restaurante Bigote Márquez, que también está conectado con nosotros. Bueno, son muchísimas personas. Buenas tapas, buenas tapas ahí, sí señor. Efectivamente. ¿Y qué te digo yo? Esto de las tapas, ¿tú crees que es necesario? ¿Tú crees que la gente viene de fin de semana o de vacaciones a León, en este caso, porque damos de comer gratis, como dice la gente, o realmente cuidamos la tapa, tratamos muy bien al turismo? Yo soy un poco crítico ahí, ¿eh? Venga, no vamos, no le siente mal a nadie. Yo, venga. Yo creo que deberíamos de cuidar más la tapa, dar menos cantidad y más calidad. No por eso quitarla, sería un debate a tener con todos los hosteleros y sería difícil. Pero sí es verdad que bueno, pues que se nos conoce por la tapa. Y te vuelvo a decir, yo ahora viajo un poquito más y tal, pues, joder, León, no sé qué, tal, y además. Y esto va en contra de los restauradores, ¿no? Es decir, al final vas de vinos y cenas. Y cenas, ¿no? Y eso es un problema para nuestra restauración, y un problema muy grande. Es decir, al final aquí tenemos que convivir todos, hotelero, el del bar, el del restaurante y el del pub. Y nos estamos cargando una parte, ¿no? ¿Cómo arreglarlo? No lo sé, también no lo sé. Si lo supiera, lo diría. Ahora es muy difícil dar marcha atrás, ¿no? Ahora es muy difícil, pero bueno, tenemos que ir subiendo en calidad. Yo creo que Manjar de Reyes ha sido... ¿Te parece bien lo de Manjar de Reyes, ciudad gastronómica? Sí, sí, me parece bien, Hay unos que dicen que simplemente es una empresa privada, viene a llevarse el dinero... Bueno, que no es una empresa privada está claro, que sí. Tuvieron la idea los primeros también. No nos tienen que obligar a decir la tapa que ponemos, y cuando León tiene esa fama, claro, de que yo pongo morcilla, pues morcilla voy a seguir poniendo, porque claro, me dicen que este mes chorizo, el otro mes jamón. Bueno, pero yo estoy adherido como empresa, sí, con tres de mis establecimientos. Nadie me puso una pistola en el pecho para adherirme. Te quiero decir que cuando te adhieres, sabes a lo que te estás adheriendo. Es decir, no creo que ese sea el problema, el que pongas a mayores de lo que tú pongas en tu restaurante, que tengas que poner lo que te dice Manjar de Reyes. Yo creo que eso no será un problema. Pero yo creo, y lo hemos dicho siempre, lo digo como hostelero y lo digo como presidente del círculo, que hemos apoyado esta iniciativa y la apoyamos. Yo creo que no tenemos que fijarnos en el 18. Tenemos que fijarnos en el 18, en el 19, en el 20 y en el 21. Y tenemos que fijar unas bases de calidad para que la gente quiera repetir venir a León. Ahora estamos muy de moda, que lo dice nuestro alcalde, y es verdad, y estamos saliendo por todo en la tele, pero las modas a veces pasan, y después nos tiene que quedar en la persona que ha venido a León, el decir, oye, vete, que te tratan fenomenal. Que hacerle repetir a la gente que venga. Exacto, y que vengan con más tiempo, y que disfruten nuestra provincia, y que hagan noche en León, pero que vayan a la provincia, ¿no? Y ahora mucha gente está viniendo en el AVE, ve León, toma unas tapas, toma unos vinos, y se va. Uh-huh. Y lo que tenemos que hacer es que haga, que pernocte en León, que pernocte y que haga un par de noches. Sí. Bueno, yo tiro, ¿eh? Yo, sí, tú tiro, pero vete despacio. Aquí no me vives a tramo, que nos llevamos escucha, a... ver si ahora cuando pase por aquí la multa es para mí, ¿eh? No, nada, Iñaki, nada, que te conozco. Que no, después dices, uy, está la matrícula, la tenemos aquí. Me raptó Está con Julio. Nosotros Alfajeme aquí atrás, así que Alfajeme, bueno, toma nota que estas son 140 euros. O sea, yo paso. Jorge... ¿Está en rojo? Bueno, ya está, ya pasa, está. Pasa, no, si ahora ya... Jorge Bayón dice, fue jefe, es amigo y un grande en todos los sentidos. Jorge. También, dice, está aquí conectado. Bueno, Jorge, menos en el pádel, me gana, me machaca, entonces en el pádel no... ¿Haces mucho deporte, no, Julio? No, hago muy poco, por desgracia. Sí. Intento jugar al pádel algo porque es muy divertido. Y claro, te pillas a uno como Jorge en la cancha y te saca de la cancha arrastrado, pero bueno, está bien. Oye, ahora que vamos aquí por la calle Ancha, ¿cómo ves? ¿Está cuidado, por ejemplo, el húmedo? A la derecha el húmedo, a la izquierda el feed. Hay rivalidades entre bares, tapas, hay de todo, pero ¿cuidamos nuestra ciudad? Me puedo mojar. Escúchame, estoy mojando. No tengo problema. Yo creo que deberíamos de cuidarla más. ¿Tenía que haber más gente?
¿Cuidándola o alternando? Alternando. Bueno, ahora estamos subiendo. Es en tiempo real. Son ahora mismo las 10:20 de la noche y estamos en la calle Ancha, en directo. Estamos en la calle Ancha. Escucha, ya 987 y al Lexus le mira todo el mundo. ¿Vale? No, eso sí, claro. Vamos, llevamos focos dentro, claro, cámaras arriba en el techo, ¿cómo no nos van a mirar? No, si igual hoy acabamos en comisaría, pero no pasa nada. No pasa nada. Alfajeme está detrás. Como es en directo, Alfajeme saca la cartera que... Pues mira, como ves... Está flojo. Está flojo, ¿verdad? Como veis, está flojo. Es un miércoles y León está flojo. Oye, hace buen tiempo. Está la gente con camiseta en las terrazas, hace un tiempo fenomenal. Pero... O sea, que adiós, nada, ¿no? Todos han visto. Pero está flojo. Pero te puedo decir una cosa. Yo estuve ayer en alimentaria y antes de ayer. A la derecha nos metemos. Oye, veo venir un coche con sirenas azules detrás, no sé. Pues no fastidies, ¿eh? No me metas miedo. Y Barcelona es muy grande. Sí. Pero en las zonas que no son ramblas, no había mucho más que esto, ¿eh? ¿No? O sea, pues en Barcelona ahora mismo que ha venido muchísima gente de fuera. Bueno, pues para que veamos un poco cómo está la situación, por ejemplo, allí, ¿no? Oye, mira, ¿y eso que los hosteleros se quejan? Aquí están nuestros amigos hosteleros, joder. Sí, aquí está todo el mundo. Adiós, don Juan. Adiós. Estamos aquí saludando, pues eso, a los hosteleros que también, dueños de la hostelería de León, que están sentados en las terrazas, pues pasando la noche, que encima es muy cálida hoy, porque parece que hemos pasado del invierno al verano sin tener primavera ni nada. Pues aquí estamos en directo por el barrio húmedo, están viendo el ambiente que hay. Bueno, está, vuelvo a decirte que detrás viene un cochecito con dos pivotes azules, pero bueno, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Alfajeme saca la cartera. No os preocupéis que Alfajeme está aquí. Bueno, hombre, que a ti te conoce, que eres el director del centro del... A ver, la culpa tiene el que conduce siempre. Por eso nos están siguiendo, ¿no? Bien, nada, sí. No pasa nada. Claro, verán los focos, pero bueno, no creo que nos diga nada. El otro día también nos pasó lo mismo, ¿eh? Nos seguían. Pero era porque era Mures, y querían escucharle. Claro. Puede ser. Decían, vaya voz que tiene Mures, claro. En el pasado. ¿Cómo va a cambiar desde el Círculo de Empresas Leones? Cuéntanos un poco, si lleváis a cabo todos los objetivos que tenéis, ¿va a cambiar la ciudad? ¿Cambia el sistema empresarial? Vamos a ver, nosotros, y yo creo que nadie pueda asegurar que porque cumpla sus objetivos puede cambiar la ciudad. Vuelvo a repetir, la ciudad somos todos. Todos tenemos que empujar a la ciudad. Lo que tratamos de hacer desde el Círculo es, bueno, pues intercambiar experiencias entre empresarios, que es fundamental. No pensar que mi competencia es mala, sino que mi competencia lo que es buena, es sana. Sí. Y lo que tengo que hacer es entenderme con ella para mejorar mi negocio y mejorar mi ciudad. Y si mi ciudad está mejor, yo estaré mejor. Entonces es que yo a veces no entiendo cuando... Pero Julio, somos muy cazurros, ¿no? Bueno, ya, pero es que esto tenemos que cambiarlo. Coño, lo de cazurros que siga, que es un nombre chulo, pero que cambie esto. De hecho, vamos a pasar ahora por donde los cazurros, aquí en la Plaza San Martín, aquí tenemos la sede de León Manjar de Reyes. Mira, aquí hay ambiente. En la Plaza San Martín siempre hay ambiente. Siempre hay ambiente. Aquí tenemos Manjar de Reyes, ¿te das cuenta? Efectivamente. Aquí estamos en directo en la Plaza San Martín, barrio húmedo, 987. Nos van a parar. Con Julio, en directo. Vamos a y nos bajar. Ha parado la policía. Sí, nos ha parado. Sí, estamos en directo. Párate, gracias. Gracias. Bueno, pues ya lo he visto. ¿Ves? Esto es colaborar. La policía. Esto es colaborar. Vamos a bajar por abajo. Preguntan y te dejan trabajar. Esto es colaborar. La ciudad somos todos. En otro caso nos hubieran parado a ver qué estáis haciendo, documentación. Aquí estamos a un lado los cazos. Bueno, esto da gusto verlo. Sí, esto da gusto verlo. Un miércoles, León, las terrazas así, da gusto verlo. Era hora que llegara el verano y que llegara este tiempo para que la gente salga a la calle a consumir y a gastar. Uh-huh. Esto da gusto verlo. Bueno, de todas maneras, ¿sabes, Julio, tú que eres hostelero también? El barrio húmedo funciona en la Plaza San Martín. Ahora cuando salimos aquí de la Plaza San Martín, bajamos por esta calle y lo pueden comprobar, que es que está todo tapiado, está todo cerrado. Dicen los hosteleros que pasas de la Plaza San Martín para abajo y fíjate, mira, aquí tenemos las terrazas vacías. Y están vacías. Una cosa muy rara, o sea, en el momento que pasas, que sobrepasan la Plaza San Martín, disminuye el flujo de gente. Bueno, hombre, esto habría que verlo, será verdad, porque si los que están aquí pisando el día a día lo dicen, seguro que tienen razón. Pero también entiendo que hoy hay la gente que hay, se concentra alrededor de una plaza que puede tener un encanto mayor que el resto de las zonas y seguro que si un sábado hay gente, como es normal, y este sábado se hace bueno, estará lleno, pues habrá para las demás zonas. Pero te vuelvo a decir que pasan las ciudades grandes, es decir, en Barcelona te dicen que la Rambla es una isla. Dentro de Barcelona, es decir, claro, tú llegas como turista, ¿dónde vas?
A la Rambla. A la Rambla, sí. Pero claro, es una isla que te dicen no te dejes, no te dejes engañar por la Rambla. Tú que tienes negocios fuera, ¿los empresarios de fuera suelen ser mejor que los de León? No, para nada, para nada. Y además, cada vez que salimos fuera y cada vez que animamos a nuestros compañeros a que salgan fuera, se demuestra que el empresario de León es de raza. El empresario uh-huh. es de raza. Lo que pasa es que nos da miedo a todos. Y a nosotros nos dio mucho miedo en su día salir. Y nos sigue dando miedo salir. Cuando te presentan un proyecto de otra ciudad nueva, siempre estás diciendo, joder, ¿y a quién conozco allí? ¿Y cómo voy a ir allí? Y, bueno, pues para eso tiene que servir esos networking que hacemos y esos reuniones que hacemos entre empresarios para que nos comenten ellos mismos, oye, pues mira, yo estoy en Granada y me pasó esto y yo estoy en Murcia y tal. Lo que sí decimos muchas veces es que con esto de la internacionalización, que está muy de moda, y está bien hacerla, y seguro que tenemos muchos ejemplos en León. Estoy pensando ahora mismo en Óscar de Rasambi, que es un fenómeno y que ha salido y ha funcionado, pero también ha fallado. Y lo más importante de lo que nos pueda contar una persona como Óscar son sus fallos. No sé si se aprende más de los fallos, claro, lógicamente, que de los aciertos, entonces, siempre, no solamente a nivel empresarial, sino a nivel personal y a nivel de todos, pues mira, los ámbitos de la vida. Yo he hablado con, oye, vamos a pasar por donde estaba Tropicana, que tú fuiste algo. Tropicana. Sí, claro, Tropicana, sí, bueno, y Alfageme, que está detrás, que por cierto nos dicen que saludes también, ¿eh? Aquí le tienen a Alfageme, que está aquí editando. Alfageme estaría pinchando ya por allí, sí, Tropicana o algo, sí, seguro, sí, ya. Sí, ya iba a pinchar, sí, 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 iba a pinchar. ¿Cómo nos pasamos a Tropicana? Aquello era desorbitado, aquello llegaba los domingos, sesión de tarde, sesión Tropicana, de noche. Tropicana. Y ahora discotecas, tenemos el GLAM, lógicamente que es referente a nivel de España, lo decía el otro día Mures y tal, pero sí que hemos cambiado un poco los hábitos, ¿no?, de la noche. Es decir, preferimos estar en un bar tomando una copa tranquilos, que no con música de Cómeme el Donus ni nada por el estilo. Que por cierto, lo voy a poner otra vez porque mira que me gusta a mí la canción, ¿eh? También, o sea que. Tú fuiste a la Tropicana, ¿no? Yo fui a la Tropicana, sí. También, eras de Tropicana también. Era de Tropicana. ¿Y las discotecas de antes, alguna más que puedas recordar? Hombre, Candilejas, que ahora es. Divinity es. Divinity Luxury. Luxury, ¿no? Luxury, sí, Divinity Luxury. Sí. Candilejas, Velvet, ¿no? Sí, Velvet, sí. Velvet. Porque estaba el Stratos 2001, estaba el Don Job, la Atlántida. Atlántida también, sí, hombre, sí. Claro. Ahí trabajé yo ya, bueno, ya ponía yo música allí. Exacto. A ver el del Don, ¿dónde va? Oye, ¿nos has sacado estas calles para acá ahora? Estamos en el barrio de Santana. ¿Este? No, Elegido, perdona, yo soy Santana. Elegido, además es vamos el barrio a salir de Santana ahora. Venga, vamos allá. A Alfajeme, que le gusta mucho la de Cómeme el Donu. Es buenísima, mira. La cara para ti. Te la dejo en gris. Pero Alfajeme, ¿cómo te lo pasas? No sé. Es Cómeme el Donu. Esto es lo más de lo más. El 987 Live no me lo quiere dejar de. Mira. Bueno, Julio, tenemos millones de gente que quiere preguntarte también, que dicen que los empresarios no dan opciones y ayudas a los más jóvenes. Bueno, yo creo que los empresarios... Y que hay uno que decía que los contratos de los empresarios son abusivos en León. Bueno, habla de todo y no debería de haberlos abusivos. Uh-huh. Es decir, que esto no podemos generalizar. Ni podemos poner la mano en el fuego porque todo el mundo de los empresarios sea como tiene que ser y tal, ni tenemos que generalizar de que todos los contratos son abusivos. Yo creo que no es así. Lo que está claro es que cuando haya contratos abusivos, bueno, pues los trabajadores tienen sus cauces para intentar cambiarlos, desde denuncias a sindicatos o a la inspección laboral, y te puedo asegurar, y por lo menos en nuestro sector tenemos muchas inspecciones laborales, muchas. Y mira, es un tema que podemos valorar con otras ciudades. Uh-huh. La carga de inspección que hay en León no la tiene Madrid, no la tiene Salamanca y no la tiene Valladolid. ¿Mucho funcionario para tampoco empresa? No lo sé. ¿Empresa? Yo te puedo decir que inspección laboral, inspección sanitaria, ¿sí?, que yo pues, habitualmente son las que tenemos. Es decir, bueno, Barcelona, aparte un ejemplo, y a ver si ahora lo cogen de aquí y nos dicen, Barcelona, pues en una residencia universitaria, que es el mismo epígrafe que podemos tener en León, tenemos una cada año y medio, y aquí cuatro o cinco al año. Fíjate.
Es decir, que nos demos cuenta un poco, es decir, cuando nos quejamos, oye, nos quejamos, bueno, sí. No te digo Madrid, en 3 años ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. Fíjate. O sea, bueno, pues al final, no, aquí no estamos tan mal en la inspección, de cara a los trabajadores. El tema de ayuda a los jóvenes, yo lo hemos propiciado y estamos buscando incluso más cosas que no puedo decir, porque si no me pega mi junta directiva. Pero no le arrancamos una exclusiva, vamos. No le arrancamos una exclusiva. Pero bajamos un poco la luz, ¿sí? Venga, bajamos la luz. Bajamos un poco la luz porque si no nos va a parar otra vez la puerta. Yo pensé que era uva esto. Sí, no, no. Poner, bueno, pero no, no. ¿Así? ¿Así va bien? Sí, me dice, venga, que sí, ok. Vale, igual es que molestamos un poco a través de 987 con la luz igual o bien a los conductores que vale. Siguen. O sea que sí que tenéis algo bien, preparado. Tenemos preparado y después yo creo que era un poco lo que te decía antes. Esos proyectos que pueda haber o animar a que los haya de jóvenes empresarios, de jóvenes universitarios que tienen ideas brillantes. Y ahora te contaré uno que se gestó en León con 3 exalumnos nuestros y que están triunfando por toda España y por todo el mundo. Pues lo que hay que intentar es que inventarnos una lanzadera, y en eso estamos trabajando en el CEL, para que puedan germinar en León. Uh-huh. Y eso sería lo más bonito que hay. Y ahí sí que tendríamos que estar empresarios, administraciones, sociedad y todo el mundo juntos, para que ningún proyecto que tenga viabilidad, no nos volvamos locos también. Sí. Porque claro, al final aquí sí, pues, esto de las startups está muy de final, moda, claro. Y yo digo que ahora voy a hacer churros como mi amigo Oscar de la churrería Santana, los aquí estamos, churros de León. En Santana, mira que sigue habiendo colas, claro, todos los días. Y no hago ningún proyecto, ni hago nada, y empiezo a vender churros, y digo que quiero vender churros, y no tengo un proyecto y una cuenta de resultados viables, y digo, es que no me dan dinero, no. Y eso a cambio también en las entidades financieras. Ahora tienes que ir con un proyecto. Tienes que ir con un proyecto serio. Con un proyecto que sea viable, al menos en el papel. Entonces, bueno, yo creo que si eso existe, lo que tiene que haber después es empresarios y administración que apoyen ese tema. ¿Con los políticos os lleváis bien? Yo creo que sí, que nos llevamos bien. Es decir, nosotros tenemos otra diferencia con el resto. Dicen que todos los de ciclo empresarial es que son todos de Ciudadanos. A todos, ¿no? Eso me lo dicen, ¿eh? No, es lo que dice la gente. No sé si es la verdad. Yo te pregunto, ¿verdad? Mira, el círculo no es de nadie. Y, sí, los empresarios. Y cada uno puede ser de lo que quiera. Nosotros tenemos en estatutos que si alguien está o se presenta o es cargo electo político, no puede estar en la junta directiva, para no vincular políticamente. Tal. Es verdad que en las anteriores elecciones, pues un compañero se presentó a Ciudadanos, sí. Y dejó la junta directiva. Y la dejó antes de ser elegido, que no tenía por qué. Bueno, pues fenomenal. ¿Tenemos buena relación? Sí. ¿Tenemos que tirar de las orejas y las tiramos? Sí. ¿Y sabes por qué lo hacemos? Porque no vivimos de las administraciones. El círculo tiene 0 subvenciones de las administraciones. Entonces, claro, eso es una diferencia importante también cuando hemos hablado antes de otras asociaciones empresariales o comerciantes. Nosotros tenemos 0 subvenciones. Solamente de lo que solo ponen vivimos los socios de nuestras cuotas. O de nuestros actos, o de lo que nos inventemos, y en eso estamos, en inventarnos cosas para poder generar más, para poder hacer más actividades. Claro, hay una gran diferencia también. Claro, que son los presupuestos. Pero nosotros, cuando tenemos que decir que no nos gusta, la farola esta, pues lo decimos. Y si le parece mal al ayuntamiento y al partido político que gobierna en ese momento, pues lo sentimos mucho. Pero expresamos nuestra opinión. Julio, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre, si es que lo tienes? Si es que lo tienes, claro. Pues la verdad es que tengo poco últimamente, pero se lo dedico principalmente a mi familia. O sea, el fin de semana estoy con la familia y con mis hijos, estoy encantado de estar con ellos. Y ahora, pues la verdad es que me ha entrado una vena que nunca lo pensé yo, porque no jugué ni a fútbol, porque era malísimo, no me dejaban jugar a fútbol. Mis amigos decían, no, tú ponte de portero como mucho. Pero ahora esto de la cultural, pues oye, ya llevamos unos años que me ha metido en vena el seguir a la cultu y el tal. Yo creo que es muy importante para nuestra ciudad tener un equipo como tenemos en segunda división. Creo que igual no hemos visto todo lo que pensábamos ver el primer año, pero que sí se ve o sí se podrá ver en un futuro si nos mantenemos, y yo estoy convencido de que nos vamos a mantener. Creo que la ciudad tiene que dar más a proyectos, en este caso estamos hablando del fútbol, pero podríamos hablar de la de mar, tiene que dar más
por desgracia, por suerte, por lo que sea, porque es así, no voy a entrar a valorarlo. El fútbol mueve lo que no mueven otros deportes, y te lo dice un jugador de voleibol, que casi no existe ya el voleibol, o sea que fíjate si lo tengo muy claro. Entonces, bueno, no vamos a hacer nada ilegal, ¿eh? No. Seguro, ¿no? A ver si nos va a parar la policía. Dice Jorge Bayo, Julio, enséñales dónde empezó la familia Álvarez, dónde tenías la librería, dice. O sea, se lo enseñale Oscar Díaz Luna también a nuestra emisión en directo desde 987 Live con Julio César Álvarez, presidente del CEL y uno de los grandes empresarios de hostelería de León, de Grupo Hosteleón. Le damos la bienvenida también a Oscar Díez y a todos los que se están conectando ahora mismo también, que llevamos ya más de media hora en directo. Mira, otra plaza preciosa de León. Uh-huh. Mira, en esta sí que hay gente, ¿ves? Por ejemplo, ¿ves? El Capricho siempre es uno de los que... Bueno, es que la nueva terraza que tiene aquí nuestro amigo del Capricho, es decir, es una terraza maravillosa. Sí, han abierto aquí también otro bar, ¿no? Pero mira, no lo había visto. Sí, el trastero. No, muy bonito, estuve el otro día. No lo había visto. Sí, bueno. He visto que tiene tanques de cerveza en el techo. Sí. No lo había visto. Bueno, pues es un momento también para que ustedes salgan a tomarse algo a estas horas, porque la temperatura es cálida y no hace falta ni que saquen la Rebeca, que nos conocen del mundo entero porque llevamos el jersey y la Rebeca se te pone por si acaso. Hoy parece agosto, ¿no? Parece agosto. Oye, ¿y no has pensado nunca presentarte, por ejemplo, con un partido político? ¿Te lo han ofrecido? No. No ha quedado convincente. No ha quedado convincente. Seguramente que sí que te lo han ofrecido, pero no. No está... Yo creo que... ¿Pero lo descartas o no lo descartas? No, yo ahora mismo ni lo pienso ni... Y además lo descarto ahora mismo. Es decir, no. Ya te puedo decir que empleamos muchísimo tiempo en el CEL. Sí. Y no... No podemos... ¿Ahora qué pasamos por el Emperador? ¿Qué te parece? ¿Está cerrado? No. Pues una pena. ¿Hay plataforma? ¿No son capaces de que el gobierno todavía inyecte dinero para ponerlo en funcionamiento? Una pena. Pleno. Mira, centro de León, edificio histórico... Las cosas y desconozco cómo está el asunto a pies juntillas. Pero esa es una de las cosas que no podemos estar tirándonos los datos a la cabeza de... Porque tú... No. Aquí tenemos que ir todos y decir, y esto hay que abrirlo. ¿Para qué? Vamos a ver las opciones para que se pueda abrir, pero hay que abrirlo porque es de León, porque es bueno para León que esté abierto, porque somos de León y tenemos que abrir y generar la mayor riqueza posible que haya, que podamos traer a León. Entonces no podemos estar diciendo, es que ahora como en el gobierno nacional está Pepito y en el local Menganito y en el regional Fulanito, eso lo hemos hecho, yo desde mi punto de vista, mal siempre. Uh-huh. O sea, aquí tenemos que ir en las cosas que son buenas para nosotros, todos de la mano, pero además de la mano, agarraos de verdad. O sea... Muy bien, bueno, ya han visto porque es presidente del Círculo Empresarial Leonés, ¿no? Se nos añade también Liza Santo, le mandamos un saludo desde aquí, desde el 987, en directo por las calles de León. ¿Qué te falta por cumplir? ¿Te falta algo que tenías pensado desde joven y que no has podido cumplirlo? A nivel personal, ya no digo a nivel empresarial, porque yo creo que eres un empresario de éxito, no solamente en León, sino fuera también. ¿Te falta algo por cumplir? Bueno, el éxito se mide de... Bueno, aquí lo medimos económicamente, que te va bien o te va mal. ¿Siempre te ha ido bien o ha habido momentos que te ha ido mal? No. Nosotros... Hay mucha gente que piensa y dice, ya no te ha ido bien. No, tú recordarás que tuvimos... No has trabajado ni nada. Que tuvimos a León y... y las penurias que pasamos en aquella discoteca que se quedó mi amigo Javi después. Es decir, mira, a mí me costó una moto, entre otras cosas. ¿El dejarla o...? No, el pagar las deudas. ¿Las deudas? Aquella... O sea, tuviste que vender la moto para pagar las deudas. La moto. O sea, que, bueno, o sea, aquí estamos en Lancia, en Lancia. Mira, aquí está la factoría, aquí está Callejón. Quinta Avenida, Callejón. Aquí está el Momentos. Sí. Quiere decir, los cafés típicos de Momentos. Y bueno, pues esto... Pero no recupera, mira, hay comercio. Está Quijaba, no recupera esta calle. Pero no recupera la calle. A ver, sí, porque León está llena de encanto, pero sí que hay zonas donde han quedado totalmente cerradas. Este barrio, yo creo que ha sufrido bastante el tema comercial. Creo que este barrio y la zona de los Van Gogh y tal, yo que me muevo en moto y me meto mucho por ahí, pues es un barrio, si quieres entramos ahora. Sí, vamos a entrar para que está un poco apagado. Está un poco apagado, sí, es cierto. Hay que luchar, que dice Sandra. Ah, pues sí, hay que luchar por la tierrina y el patrimonio. Nos dicen aquí nuestros
amigos conectados. Cualquier día te pilláis a uno, dice, para subir la audiencia. Fájeme, cuando tú nos digas atropellamos a alguien, ¿eh? No, no, pero espera, que conduzcas Fájeme, que me pongo ya atrás. Oye, pues no sería mal esto. Oye, nos ha parado la policía, claro, hombre, alguna vez nos tenemos algún golpe o algo nos pasará, ¿no? Alguna vez nos pasará, yo algo. Ya he bajado, ya voy más despacio, ¿eh? No, ya te veo que ya relajado. Yo creo que ha sido el momento ya de... Yo quería probar el coche en un circuito o algo, pero no, pues circuitos me en dejado. En circuitos en León no hay. ¿Dónde probaríamos un coche para hacer un poco de rally? No, no, déjate, que lo estás diciendo en directo. No, no, que yo soy el primero que me bajo. Si lo quieres probar tú, yo me bajo, sí. A mí la velocidad no me gusta, y más cuando voy de copiloto me parece un poco... No, me agarro a todos los sitios. Siempre seguro. No, déjate. Oye, no veo el semáforo. Yo te digo cuando... Vale. Ya estamos, sí. Y luego, por ejemplo, en este barrio sí que es de la obedería, hay zonas donde sí que tiene gente, pero de noche hay alguna terraza y eso, pero no tiene mucha vida. Se ha quedado así un poco... Sí, sobre todo en las calles más de dentro del barrio de San Claudio. Y eso es que el barrio de San Claudio, hace poco leía un reportaje en prensa leonesa que decía que era uno de los barrios donde el metro cuadrado era un poco más caro que en cualquier otro sitio, ¿eh? ¿El barrio de San Claudio? El barrio de San Claudio, sí, por la cercanía que había con Ordóñez. Bueno, es que realmente está a tiro piedra del centro. O sea, hay que decir que esto es centro. No, no es que te haya tiro piedra, es que es centro. Yo creo que León es casi todo centro. Y, por ejemplo, como presidente del CEL, ¿qué piensas que peatonalice en Ordóñez? Que haya un debate ahora de que sí, no... Buena pregunta, pues, ¿eh? Muy buena, porque yo he visto el otro día, por ejemplo, los comerciantes... Pero vamos a ver, pero tú eres periodista, DJ, decorador, claro, es que vienes aquí con un examen, macho, que... Hombre, que me dice Alfajeme, me da el tocho, mi... Alfajeme, y me pone el pelo, ¿no? Pero... Pues mira, yo creo que es un debate que posiblemente no sea el momento. Si queda, como dicen, y dicen en prensa, mes y medio o dos meses para que se acaben las obras... No podemos decir que cambiamos el proyecto ahora. Es decir, a mí eso no me parece serio. Antes de hablar del debate de si peatonalizamos o no, a mí no me parece serio que yo... Y además, mira, te voy a poner un ejemplo, porque te toca la fibra. Venga, va. Yo te encargo que me hagas una casa, llegamos a un acuerdo en el proyecto, y cuando queda un mes para que me la des, te digo, oye, quiero una piscina donde te dije una terraza. Hombre... Pues hombre, tú en la empresa privada igual dirías, pues no te preocupes, Julio, ahora otros 8 meses y otros no sé cuántos miles de euros. Ya, pero en estos momentos, ostras, con un dinero público, con un proyecto, entiendo que consensuado por los políticos, porque entiendo que estaba consensuado o aprobado por la mayoría, que es lo que tenemos en nuestra democracia. Cuando queda mes y medio para cambiarlo, o sea, para terminarlo, el cambiarlo a mí no me parece serio. Porque ahora, ¿qué hacemos? Estamos un año con esto empantanado otra vez. Sí. A partir de aquí, oye, podemos entrar en que si hay que peatonalizarlo, si hay que cerrar el tráfico X días, como se hacen en otras ciudades, sin tener que peatonalizar. A veces nos volvemos locos. Hicieron pruebas de fines de semana, no dejar entrar vehículos. Pues tendremos que hacer pruebas o tendremos que hacer no sé qué. Se la ha criticado a Carmena en Madrid por lo que ha hecho en Gran Vía. Bueno, pero lo sigue haciendo y hay gente pro y hay gente en contra. Sí, claro, bueno, pues podemos hacer pruebas sin echar cemento. Bien. Sí, porque claro, para ver si funciona echamos cemento y pagamos. También habría que oír realmente a los comerciantes de la zona, que son los que más se van a jugar, ¿no? Y a los vecinos. Pero bueno, yo lo que sí te digo que realmente, que eso lo valoraríamos, lo que sí te digo realmente es que lo que no se puede es cambiar un proyecto a mes y medio de finalizar, y eso por tu experiencia, sí, que te habrá pasado muchas veces, que los estoleros somos unos tocanarices en la decoración porque no nos entendemos muchas veces. Que al final quieren cambiarlo absolutamente todo porque han visto algo que les encanta y lo quieren cambiar. ¿Y qué le dices? Oye, tío, no puedo cambiar esto aquí si quieres abrir en 15 días, claro, y con el mismo presupuesto. Bueno, pues esto es lo que tenemos que valorar aquí, ¿sabes? Pero esa es mi opinión. Muy bien, muy respetable. Pues yo creo que si nos acercamos ya donde tienes la moto, ya te vamos a dejar que vuelvas para casa. Bueno, tú... Estoy encantado, no me dejas ir más que a 10 o 15 por hora, claro, pero es bueno. Que la gente también quiere, cuando nos sigue, quiere ir viendo un poco cómo están las calles, pues para ver qué gente hay, si ve a alguien conocido, lo típico, ¿no? Aquí en León nos gusta eso, nos gusta ver la calle. Hay mucha gente que por la noche no sale, entonces, bueno, esto es una manera también de que den un paseo con nosotros, por eso nuestro programa se llama Le Damos la Vuelta. Oye, nos queda... Dime. Bueno, nos queda mucho por ver de León, pero entiendo que lo vais a hacer todos los miércoles. Sí. Pero
Nos queda aquí, que te digo porque estamos cerca. Dice, me apunta Fajeme, dice José Abrán de la Peña. Hola, ¿qué tal está funcionando la capitalidad gastronómica? Bueno, pues por los datos que tengo, bien mejorable. Ahí ha quedado eso. No, bien mejorable. Yo creo que es muy pronto para valorar. Y vuelvo a decir la idea que hemos mantenido desde el principio. Sí. Tenemos que sembrar pozo en esto. Uh-huh. Para mí ha sido un éxito que 350 establecimientos nos hayamos unido en torno a una marca, que para mí la marca es Manjar de Reyes. Lo digo aquí y lo siento mucho por los de la capitalidad. Para mí la marca es Manjar de Reyes, porque es la que nos va a valer antes, además, en el 2019, en el 20, en el 21 y en el 22. Tenemos que mejorar en muchas cosas. Una de las cosas que hemos dicho y decimos siempre es la formación de nuestro personal, tener mejores profesionales y más cualificados en los locales. Eso hará que el cliente, tanto de León como de fuera, cuidado que el de León no es tonto, ¿eh? O sea, que nadie diga que aquí, nada, al de León le pongo la copa esta y le vale. No. Todos sabemos lo que nos gusta, pero sobre todo queremos atraer gente de fuera, pues hará que vean esa calidad y que repitan y que sobre todo sean altavoces de León. De León. O sea, al final, ¿cuánto vale una campaña en tele? ¿Y cuánto vale que 1,000 personas que vengan el fin de semana, cuando salgan a sus ciudades, digan, oye, vete a León, que es una pasada? ¿Tú qué haces? Vas a León. Pues entramos en TripAdvisor, será mejor, coño, hablarlo boca a oído, que no la red social de turno. Bueno, vamos a hacer publicidad. Incibe, aquí está el Incibe a la izquierda. Bueno, a estas horas no hay nadie trabajando, están apagadas todas las luces de la oficina. Yo creo que hay gente abajo, ¿eh? ¿Tú crees? ¿Sí? A ver, si hay alguien de guardia, pues por lo que nos cuentan, entra, ¿eh?, un troyano o algo así. dice un socio mío, dice, en Ordoño se está enterrando dinero público para nada, oportunidad perdida de devolverle algo a la ciudad y al peatón. Lleva un mes cerrado y no ha pasado nada. Dice, una pena. Y luego también dice, ¿sí hay que hacer la piscina esa que decías en la obra? Se hace la piscina. Se estudia y se hace la piscina con una tapa. Claro. No, ¿ves? Pero eso es lo privado. Fenomenal. Tú has dicho antes dos cosas. No es el mismo plazo, no es el mismo presupuesto. No, nunca. Perfecto. Nunca. Pero si hay que hacerlo, se hace. Para eso somos de León, claro, y somos cazurros. Claro. Si hay que hacerlo... Bueno, a ti, te voy a preguntar yo algo. ¿Qué te parece aquí este polígono? Porque aquí... No, bueno, te preguntas nada a ti, polígono, ¿eh? Polígono, esto es polígono la de vivienda, esto es la lastra, ¿no? Bueno, pues mira, yo creo que esto va a empezar a tomar vida dentro de poco. Parece que no. Yo creo que sí, fíjate lo que te digo, porque en cuanto ahora se está empezando a vender pisos del centro de León y se está moviendo a recuperar, se está haciendo obra, la gente, el precio es un poco más bajo, compran. Escucha, me lo creo porque me lo dices, pero no veo ni una grúa, ¿eh? O sea, sí, hay una, mira, García Conde tiene una perfectamente, te lo voy a decir aquí en la izquierda. Vale, una. Que además bien. Son de León, construyen en León. Aunque han estado fuera, pero vienen aquí y están construyendo, pues no sé dónde está, pero yo creo que está por aquí, por la izquierda. Mira, ahí está Bayau. Esta de aquí está construyendo García Conde. No, esto está parado. Pues hay una que... No, esta García Conde. Pero está haciendo, detrás, yo porque he escuchado la publicidad de venta de pisos y tal, estará para el otro lado, no sé dónde, pero sí. Sí. Eso está muy bien porque la gente, la lastra de amigos es un atajo de circulación. De circulación. Pero yo creo que sí que se va a empezar a mover este polígono, como dices tú, en este barrio, lógicamente, de la lastra. Yo creo que sí, ¿eh? Pero le va a costar todavía, va a costar. Pero yo creo que sí, porque llega un momento, a ver, que me dicen, Ricardo Ablaneta dice, ¿qué proyectos tiene pensado el CEL para dinamizar León? Yo creo que ya has contado algo, pero igual se ha incorporado tarde, Ricardo Ablaneta nos lo pregunta. Bueno, no tenemos un proyecto estrella, porque entendemos que no lo hemos descubierto, el proyecto estrella. Lo que transmitimos, o lo que queremos transmitir, es trabajo y trabajo entre todos, ¿vale? Y después, bueno, a nosotros nos apenó mucho, y lo digo claramente, este movimiento que se hizo de León Up, que era una oficina de atracción de inversiones para León, que además fue idea del CEL, que es verdad que Ciudadanos llevó, pero fue idea del CEL. Evidentemente, si una persona que estaba trabajando en el CEL, en la Junta Directiva, se va a Ciudadanos, no le vamos a decir, no te lleves una idea, y si es buena, menos. Menos, o sea, sí. Esto es lo que estamos diciendo siempre, que las ideas buenas, sean de quien sean, se hagan. Para nosotros, no digo que se está haciendo mal, pero sí lo que queríamos es que se fuera a buscar inversores. No que se hicieran aquí charlas con tal, que ya se estaban haciendo, sino que alguien se dedicara
a ir a llamar a la puerta de inversores para ofrecerles León, para ofrecerles nuestra calidad de vida, para ofrecerles nuestros polígonos, para ofrecerles, bueno, pues lo que tiene León, que tiene muchas cosas y muy buenas, y que estamos mejorando en comunicaciones. ¿Que esa autopista de León-Valladolid llega tarde? Sí, pero que va a llegar y que nos va a abrir otro puente. Que el AVE ha llegado, es decir, bueno, que el aeropuerto, al final esto es la pescaría que se muerde la cola. Es decir, si aquí traemos empresas, pues el aeropuerto... Yo ayer vine de... esta mañana, perdón, vine de Barcelona y venía lleno. Me fui el domingo por la noche y iba lleno. Y hoy no venía de leoneses que fuéramos, que hubiéramos ido a la alimentaria, ¿eh? Que veníamos cuatro. Hoy venía lleno de catalanes. Vale. Te digo porque además el idioma es peculiar. Sí, pero el acento, catalanes. El idioma y todo. Entonces, hoy venía lleno. Es decir, bueno, pues coño, pues al final habrá que mover esto. Entonces, proyectos, bueno, pues dinamizar las empresas. Pero sobre todo yo creo que tenemos que buscar fuera. Y creo que tenemos que quitarnos esa mentalidad de que venga aquí una Renault de 5.000 puestos de trabajo, porque yo no las conozco. No. O sea, no las conozco. Va a venir ahora, va a venir de Catón al polígono de Villadangos. Bienvenido sea, 200 y pico puestos de trabajo. Fenomenal, encantados de la vida. Vamos a traer 10 de Catón de 200 personas. Porque además, el día que se caiga uno, se caerán 200. Sí. No se caerán 5.000. Entonces, hay gente que sigue con la idea en la mente de, no, tenemos que traer aquí una empresa que tenga 5.000. Coño, ¿y por qué no ir a Valladolid o a Cuenca? Claro, porque es León, sí. O sea, sí. Pero aquí apostaron por el parque tecnológico y al final el parque tecnológico se ha quedado con sus empresas ahí, no son capaces de motivar a la gente para que venga, bueno, para pues que se siga ampliando. Eso es lo que hay que hacer. Lo último que nos han dicho las administraciones es que se va a ampliar el parque tecnológico, que ya hay demanda. Bien, pero es lo que te digo. Vamos a llamar a Microsoft a la puerta y vamos a decir, oye, ponnos un centrito aquí de 150 personas. Porque no tenemos que ir ni a pedir que se cierre una empresa en otra provincia para que venga aquí. Eso me parece absurdo. Y se ha oído, eso no lo podemos decir. O sea, un empresario de pro no puede decir eso y un político no debería decirlo nunca, ¿vale? Y no podemos ir a buscar las de 5.000 porque no las conocemos. Vamos a decir, oye, hay muchos polos tecnológicos que abren las grandes multinacionales pequeñitos. Y aquí se vive muy bien, con mucho menos sueldo que en Madrid. ¿Por qué no podemos atraer a esos polos aquí? Sí, claro. Pues vamos a intentarlo, pero entre todos. Muy bien, nos vamos a quedar con esas palabras. Mira, nos dicen, por ejemplo, bueno, te felicitan porque hablas muy claro. Nos están diciendo desde 987, desde el Facebook, que están encantados contigo y nos vamos a quedar con eso, que León es bueno y tiene muchas cosas buenas y espero que desde el Círculo Empresarial Leonés se sigan haciendo cosas, se siga potenciando. Iñaki, no tenemos que creer nosotros, que somos buenos. No, nos tenemos que creer que somos buenos. Ya, pero es que ¿sabes qué pasa, Julio? Que nos criticamos todos. No. O sea, nos criticamos todos siempre. León es malo, no sé qué se hace, no sé qué. Esto no puede ser. Pero mira, ¿sabes lo que pasa? Que lo que no puede ser es que yo vaya a un bar. Ah, esto ya lo hizo Iñaki. ¡Va! ¡Cabe! No. Qué bonito es. Mismo, claro. Porque si entra la gente y dice qué bonito es, coño, a ver si Iñaki hace 10 bares. Claro. Porque si hace 10 bares, posiblemente se contraten a 10 personas. Ya no digo a 30, a 10. Correcto, estamos generando. O sea, entonces, y todos los oficios que trabajan para poder hacer un bar, estamos generando empleo. Aquí hay gente muy buena y lo que tenemos es que querernos y además decirlo, que somos buenos, porque es curioso, lo decimos cuando vamos fuera. Yo voy a Canarias, por ejemplo, y me encuentro ahí un tío de León y, hostia, yo te voy a decir que a mí me llaman todas las semanas para poder marchar a trabajar fuera, todas las semanas. ¿Por qué? Porque ya conocen tu trabajo, porque la gente dice, oye, este tío es bueno, llámale y tal. Y aquí resulta que no estamos valorando lo que tenemos. No tiene sentido. Sí, no nos valoramos nosotros un poco también. O lo que pasa es que el ego tampoco es bueno. ¿Sabes? Hay que ser un poco más humilde. Bien, pero no, yo digo como provincia, ciudad. Como ciudad. Que digamos que el leonés es bueno. No, como soy de León lo voy a hacer mal. No. No te compro eso, ¿eh? Como soy de León, lo sé hacer igual de bien que tú. O mejor que cualquier otra persona. ¿Sabes? Igual de bien que tú. No, porque es que como es de Madrid, viene un abogado. Viene un abogado de Madrid. Claro. ¿Qué diferencia hay? 325 kilómetros. ¿Y sabes los que van conmigo a las 8 de la mañana en el tren o a las 7 de los martes? Pues igual 70, 80 abogados todos los martes a Madrid. De León a Madrid. A trabajar. Coño, te digo abogados o economista o lo que sea. Sí, que somos buenos, que aquí creemos que somos buenos y que además hay que decirlo fuera, que en León hay gente buena en todos los sectores y en todos los oficios.
Muy bien, Julio, pues nos ha encantado que estés con nosotros hoy en 987 y... Un placer, además, como con dos amigos, uno que está escondido aquí. Ahí, mira, saluda, saluda al Pajeme. Al Pajeme, que te pongo con... Venga, la canción, va, Pajeme. La que la vea, la malabrona, y la que bombea. Sabemos que te gusta. Mira, aquí tenemos a un procurador también. Mira, pero creo que voy a trabajar ahora, ¿no? Bueno, señores, muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros 987. Hoy Julio César Álvarez, presidente del CEL y el jefazo de Grupos de León. Uno de los grandes empresarios de León y de fuera de León. Uno más de León. Y bueno, muy bueno. Quédanselo ustedes. Julio, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y a Lexus. Alexis, claro, por supuesto, ya lo he hecho 7, que nos vemos el próximo miércoles a las 9:30. ¿Quién va a ser nuestro próximo? Bueno, sí, yo les contara. Tienen que esperar el miércoles. Igual damos algún avance. Adiós. Adiós. Chao. Buenas noches.